Hola, ¿qué tal? Bueno, como veis, estamos con la masa patrimonial de pasivo. Habíamos visto en días anteriores, como os recordaréis, todo lo que era el activo no corriente, que estaba el inmovilizado material, el inmovilizado financiero, el inmaterial o intangible, y entre el activo corriente teníamos las existencias, el realizable y el disponible. Bueno, estos serían los bienes y derechos que tenía la empresa, tanto pues con una pertenencia dentro de ella de menos de un ejercicio económico o más de un ejercicio económico. Más de un ejercicio económico era el activo no corriente y menos el activo corriente. Bueno, pues la masa patrimonial de pasivo lo que nos muestra son las fuentes de financiación con las que la empresa consigue tener todos esos bienes que habíamos definido en el activo, ¿no? Y por eso decimos que el pasivo son las fuentes o son los recursos o la procedencia de los recursos que la empresa, con la que la empresa financia su actividad, ¿no? En el fondo pueden ser deudas o no, porque como veréis está constituido, como veis, por las fuentes de financiación y hay una parte que son fuentes de financiación propias que no es exigible y que forma parte del neto y luego hay fuentes de financiación ajenas que es el exigible, que puede ser a largo plazo, que es lo que se llama el pasivo no corriente, que son las deudas que hay que podemos devolver más allá del ejercicio económico. Y luego tenemos el corto plazo, que sería el pasivo corriente, que son aquellas deudas que tenemos que devolver, o aquellos recursos que hay que, deudas que hay que pagar, o recursos que hay que devolver antes de que termine el ejercicio económico. Entonces vamos a ir una por una. El neto son, como habíamos dicho, recursos propios, no es exigible, es por parte de la autofinanciación. Recordad que había una autofinanciación de mantenimiento y una autofinanciación de enriquecimiento, ¿no? Entonces, esta autofinanciación de la empresa está formada bien por aportaciones de los socios, que podría ser el capital, en caso de que fuese una empresa societaria, una sociedad, o puede ser aportaciones de los socios directamente, ¿no? Y por parte, con cargo a los beneficios que la empresa tenga, en este caso, bueno, pues recordar que en el neto iba lo que era el resultado del año anterior, que puede ser negativo o positivo, en función de lo que nos diese el monto entre ingresos, la suma de ingresos menos los gastos, ¿no? Y luego tenemos las reservas, que pueden ser voluntarias, son aquellas que la empresa dota en momentos determinados, las legales, que son obligadas por ley, y las estatutarias que aparecen recogidas por los estatutos de la empresa, ¿no? Esto en la parte de la teoría está más definido, el tema del máximo y mínimo que tienen que tener las reservas, aquel porcentaje entre los beneficios del capital social, etcétera, ¿no? Existen otras cuentas dentro de lo que es el neto, que también son con cargo a beneficio, a los beneficios de la empresa, pero que no aparecen dentro de lo que es el neto, ¿no? Estamos hablando de, por ejemplo, las amortizaciones acumuladas que van dentro del activo restando. Y luego tenemos las provisiones, que las provisiones pueden ser a corto y a largo plazo, en función del tiempo para el que estén dotadas, y estas aparecen, si es a corto plazo, en el pasivo corriente, y si es a largo plazo, en el pasivo corriente, ¿no? Pero son cuentas de naturaleza, digamos, de los recursos propios de la empresa. Y ahora, una vez que tenemos esto, vamos a ver lo que es el pasivo exigible. El pasivo exigible, como su nombre indica, es aquellas fuentes de financiación que son de fuera de la empresa, entonces incurrimos en unas deudas que tenemos que devolver bien antes del ejercicio económico o bien después de que termine el ejercicio económico, que es un año, ¿no? El exigible a largo plazo es el pasivo no corriente y son las fuentes que tenemos que devolver más allá. Bueno, pues tenemos, por ejemplo, los créditos y los préstamos. Daos cuenta y acordaos que los créditos y los préstamos no son lo mismo. Un crédito, pues abrimos una línea de crédito y vamos a pagar los intereses sobre la parte del dinero de ese crédito que hayamos gastado. En cambio, en el préstamo, a mí me dan el dinero a sopetón, ¿no? Si yo pido 1.000 euros en un crédito y gasté 600, solo pago la cuota sobre 600 euros. En cambio, si pido un préstamo sobre 1.000 euros, gaste o no gaste esos 1.000 euros, yo voy a pagar la cuota sobre esos 1.000 euros, el interés sobre los 1.000 euros. Luego tenemos acreedores a largo plazo y provisiones a largo plazo. Este pasivo corriente se puede utilizar para financiar tanto el activo no corriente, principalmente, porque son recursos que van a estar durante más de un ejercicio económico en la empresa, y también si sobra algo para financiar elementos del activo corriente. En cambio, el exigible a corto plazo, que es el pasivo corriente, que son aquellos préstamos o aquel dinero que me dejan con una duración inferior al año, o sea, que tengo que devolver antes de que termine el ejercicio económico,
Yo con eso solo puedo financiar elementos del activo corriente. Porque si quiero comprar una máquina con préstamos a corto plazo, pues como la máquina va a estar durante más de un ejercicio económico en la empresa, cuando tenga que devolver ese dinero, yo no voy a contar para el año siguiente con nuevos recursos para financiar la letra de esa máquina. Luego, este exigible a corto plazo, el pasivo corriente, solo se utiliza para financiar elementos del activo corriente. Pasivo corriente, activo corriente. Nunca se pueden utilizar para elementos del activo no corriente. ¿Vale? Entonces, podemos hablar de proveedores, que son facturas por compra. Efectos comerciales a pagar, perdón, son letras por compra, generalmente materias primas. Un efecto siempre es una letra, acordaros cuando hablamos en el caso de un activo. Tenemos los créditos a corto plazo, los préstamos a corto plazo. Hacienda pública acreedora, que bueno, pues son las obligaciones que la empresa tiene con Hacienda todos los años. Luego tenemos las provisiones a corto plazo, que era como las provisiones a largo plazo antes, pero las provisiones a corto plazo son a menos de un año. Acreedores diversos a corto plazo. Y esta que decíamos, anticipo de clientes, que son todos los clientes que tienen apellido de clientes, que sería una deuda que yo tengo con el cliente porque el cliente me anticipó dinero. ¿Os acordáis cuando vimos el activo corriente que el anticipo a proveedores era un ingreso porque el proveedor tenía una deuda conmigo? En este caso, yo al contrario, ¿no? Y el cliente me anticipa dinero, entonces yo soy el que tengo una deuda con él. Bueno, una vez que tenemos visto el balance, esto sería, bueno, pues a cuatro pinceladas casi, o más o menos claramente definido lo que es el balance y las partes del balance y las principales cuentas del balance. Lo que vamos a hacer a partir de la semana que viene, en 1 o 2 días, va a ser, bueno, pues los equilibrios del balance, lo que os decía, activo corriente, pasivo corriente y demás. Luego, en esa misma sesión, pues hablaremos del fondo maniobra, de las rentabilidades, de los ratios contables, porque es lo que nos define el equilibrio o las situaciones de equilibrio. Bueno, cualquier duda debajo del vídeo o al canal economia.cuarentena@gmail.com. Un día más, no sabemos sobre cuántos días que nos queden. Un abrazo y hasta la próxima.